¿Le puedo alcanzar esto? Sí, como no, ponte ese mano. No, ahora sí, la bajada de tu casa. Para abajo dice que todos los santos ayudan. ¡No! De cualquier tipo y de cualquier modelo. Pero si vas a usar el spot, tiene que estar. Thank you.
Acá, de la escuela de cine. ¿De él? Aquí de Cuba, de la escuela de cine. ¿Cine? Padre, con la edad que tú tienes. ¿Y usted? Persona. Te respondo, ¿cuántos panes son por persona? ¿Sí? ¿Portero? ¿Y a quién le pregunto si no? No me compena. Pase, pase. Thank you.
¿Desde cuándo vende usted perfume? ¿Cómo desde cuándo? Sí. O sea, ¿hace años que los está vendiendo o los vende ahora? No. ¿Y por qué los vende? Bueno, sí, que uno tiene que ayudar, como la cosa está muy cara aquí. ¿En la película? Hay que comprar una bolsa negra, ¿no? Por la, por el puesto y por todos esos lugares, sí, muy pocas cosas. ¿Cómo consigue perfume? ¿Eh? ¿Cómo consigue perfume? Un amigo mío que me lo trae. ¿Y usted no tiene pensión? Sí. 120 pesos. ¿No le alcanza para vivir? ¿Qué vaya? ¿No se puede? Y la ponte, cualquiera que trae, aparte de la cola, que me da a las 8 de la mañana. A apostar a las 12, a las 1. 3 pesos, 4 pesos, 5 pesos. No puedo estar y comer, ¿verdad? Y la cajera que están vendiendo a 15 pesos. Hay que... ¿Quién la vianda? Mira, no hay vianda. No hay vianda ninguno en los puertos. La vianda ayuda mucho. Porque tú, bueno, se corta plato, se corta papa, se corta boñazo, no sé, y te ayuda. Pero la base de arroz y frijoles con la corta no hay que brillar. No se puede vivir, no se puede vivir. Un cuarto de aceite por persona, a un mes sin jabón. No, ahí está duro, está duro. Ahí está duro. Hace falta que dejen que la gente siembre y que venga. El gobierno que ponga los precios, una libra de arroz 5 pesos, una libra de malanga 2 pesos, una libra de papa 2 pesos, lo que quiera. Pero que lo pueda adquirir después, porque hay que comprarla por la bolsa negra. Si las cosas las pusieran así en esa forma, no había problema, pero es que yo el plato, no he estado con mi crochet, yo tengo un plato en toda la banda. ¿Sí? Una libra de boñazo, ¿sabes cómo es esta mañana? 4 pesos, te vaya a sentir la vida. Una libra de boñazo, a lo mejor los pitos ya están malos ya, porque cogen el sol. Bien. Está dura, la vida está dura. Tiene que buscar una solución, que eso... Dejar que la gente produzca y que venda, o el gobierno pone el establecimiento con el precio más caro. No como lo vende la cuota, pues sabemos que la cuota es regalada. Sabemos que el arroz 24 kilos no pagan ni la siembra, vaya, eso estamos seguros. Pero lo ponga, se pesa, pues se pesa de vida por. No está libre. Por lo demás, no. Yo voy por aquí, no voy a ver cuánto. ¿Y los vacilitos no los consigo? No sé, yo no sé, él me lo va a dejar ya preparado.